Cómo se lee y cómo se escribe esta fracción mixta? Empezamos con el primer número que aparece, con el 1. Siempre que sea el 1, solamente se escribe un. Si fuera otro número, sí lo escribes completo. Ya está. Ahora, como este 1 no forma parte de una de ninguna fracción, pones entero. Solamente entero porque el 1 es uno solo, no hay necesidad de ponerle plural la s, ¿verdad? Si fuese un 2, ahí sí pones la s. Y ahora, acá la fracción, un cuarto. Arriba, siempre que sea uno, ya hemos dicho que se pone solamente un. Ahora, cuando hay cuatro abajo, acá el cuadrito dice que se pone la palabra cuarto. Justo así. Y listo. No olvides que si acá arriba, en vez del uno, estuviese, por ejemplo, un dos, un tres, o sea, mayor a uno, tendrías que agregar acá al final a S. Pero en este caso solo queda así. Y listo.